Acabo de ver un rayo ahí. ¡Ay, no! Muy buena familia, hoy estamos en un video más de exploración urbana. Y miren dónde estoy. Ya estoy, pero súper feliz. No puedo creer que estoy en este lugar. Es uno de los lugares que hace muchísimo tiempo quería venir a recorrer. Y bueno, es el castillo de Gaña. Es increíble la magnitud del lugar, es gigantesco, la verdad. Vamos a ir explorándolo de la mejor manera que podamos. Es una locura, soñaba con estar en este lugar, la verdad. Es algo único, es un momento único para mí. Yo no puedo creer. Es un castillo gigantesco. Acá podemos ver, bueno, acá dice construido entre 1918 y 1930, y es el castillo de Gaña, o el castillo de San Francisco también se le dice. Y bueno, y te dice acá que tenía 14 baños, 2 cocinas, galería, patio, talleres, 77 habitaciones, 3 plantas. Es único este lugar, así que vamos a ir recorriéndolo. Es una lástima, bueno, que como todo llegue a un fin, está todo como destruido, abandonado. Este castillo era de una persona muy importante que nunca ni siquiera conoció el castillo. Lo mandó a hacer para él, y cuando estaba viniendo a conocer su casa y le habían preparado una fiesta de bienvenida, el tipo murió. Y nunca conoció el castillo, se cerraron las puertas del lugar. Y bueno, y nadie más entró por muchísimos años. El Castillo San Francisco, también conocido como el Castillo de Gaña, fue construido por el arquitecto y estanciero Eugenio Díaz Vélez, quien fue uno de los nietos del general Eustaquio Díaz Vélez, uno de los próceres de la independencia argentina. Miren los pisos. Acá tenemos, miren lo que es esta parte. Genial. Eugenio hereda las tierras de su padre y, para demostrar sus conocimientos en arquitectura, decide construir un castillo con un estilo arquitectónico europeo ecléctico. Está todo ahí para que no se pueda subir al techo, porque pareciera como que al segundo piso como que lo tapiaron para que más nadie pueda subir. Pero bueno, vamos a ver si encontramos una forma de entrar. Ustedes saben que nos gusta subir a las partes más altas de todos los lugares. Miren este costado, la torre, qué linda torre. Wow. Las obras comenzaron en 1918 y terminaron en 1930. Para esta hermosa edificación se utilizó materiales de primera calidad provenientes tanto de Buenos Aires como de Europa. No sé si hay gente que se encargará del cuidado de este lugar, pero bueno, acá podemos ver que hay una escalera. No están las mejores condiciones y no sé si se puede pasar esta reja. Pero bueno, ahora vamos a seguir explorando toda la planta baja. ¡Oh, mirá un lindo baño! Este será uno de tantos baños que había. Miren los pisos. Bueno, ya está. Se puede ver que está todo destruido.
Le quedan algunas cosas vivas. Miren la puerta, color verde. Me encanta. Wow. Y esto es como un patio. Oh, no, no. Mira, ahí seguramente había como un tanque, algo. Seguramente de agua. Y esto no sé si sería como una cocina o un lavadero podría llegar a ser. Wow. Miren, no, es enorme. Como una pileta, pero miren cómo tiene, está como inclinada. Vaya a saber por qué, ¿no? Bueno, acá podemos ver como que hay indicio de que en algún momento alguien vivió, ¿no? Hay unas heladeras. Bueno, podemos ver que hay unos diarios. Ustedes saben que cuando encuentro diario me gusta ver las fechas. Domingo 2 de marzo del 2014. El 20 de mayo de 1930, la propiedad había alcanzado su esplendor máximo. La estancia San Francisco y su castillo ya estaban listos para el recibimiento de Eugenio Díaz Vélez. Wow, qué loco, todo de madera. Madera buena, ¿no? María Eugenia, la hija, era la encargada de todos los preparativos para la lujosa inauguración. Una gran fiesta y un banquete espectacular. Esperaban todos ansiosos. Los invitados eran los más acaudalados y más pudientes de la época. Estaban todos de punta en blanco. Ya estaba todo listo para que venga Eugenio a conocer su gran obra. Pero un mensaje de telégrafo anuncia la peor tragedia. Eugenio, que se encontraba de descanso en su palacio de Barracas, Buenos Aires, había fallecido de un paro cardíaco. La noticia fue tan fuerte y tan impactante para todos que decidieron salir de urgencia para Buenos Aires, cerrando el castillo, pero dejando todos los preparativos hasta las mesas servidas por muchísimos años. Bueno, acá tenemos como un armario de chapa. Hay muy pocas cosas originales porque, bueno, esto, imagínense en el lugar tan importante, una mansión tan importante, que, bueno, de a poco la gente se fue llevando todo lo que componía la casa esta. Y bueno, no vine solo, vine acá con mi amigo Jorge, que la verdad, la gente, un éxito. ¿Dónde estamos? Miren, qué lugar, miren lo que es. Y bueno, y estamos re contentos porque ahora nos vamos a sacar un par de fotos. Y bueno, y hay gente que está recorriendo, hay gente que también cuida el lugar. Y bueno, y vamos a ir explorándolo de a poco. Ahí Jorge está sacando fotos, se está volviendo loco. A ver. Bueno, una habitación pelada. Y estoy mirando la construcción y la verdad que no es parecida a ninguna que hayamos explorado en algún momento. Es como muy... Miren allá unos balcones, ¿no? Ya quiero recorrerlo todo. A ver, por acá ya anduvimos. Y creo que tengo que buscar una escalera que estaba por acá. Ahí vamos a ver si la encuentro. Y bueno, y acá encontré la escalerita. A ver, que está medio peligroso. Ahí. Bueno, y acá ya no hay escalera, pero puedes seguir subiendo, ¿eh? Acá hay un tacho. Taca. Trac. Y bueno, y miren, ya estamos como en el segundo piso. Miren lo que es. No, es impresionante. Miren, ahí había como un gancho. Vaya a saber para qué, ¿no? Porque está el gancho ahí. ¡Ah, oh, qué loco! Y bueno, y acá tenemos otra escalera. Podemos ver. Y bueno. Y acá hay una puerta. Esto ya parecen más habitaciones. Son como habitaciones. ¡Wow! Podemos ver que, bueno, está todo vacío. Ay, miren los respiraderos, eso, qué bueno que están. Miren, para los dos costados. Y acá hay otra habitación más. Wow.
Ustedes, como saben, yo me meto a todos los lugares. Estamos como en el costado, mano derecha de la mansión. Bueno, por lo que vi, el lugar estaba adaptado para que viva mucha gente, porque hay muchísimos baños por todos lados. Miren, acá hay un baño, ahí al frente hay otro. Hay mucha caca de murciélago, así que hay que tener cuidado acá. Bueno, acá hay como un balcón. ¡Wow! ¡Qué locura! Este sería como un patiecito. No, no. Es increíble la magnitud. Uy, el piso este, miren. No, tremendo. Bueno, acá es como estos baños incrustados. Vamos acá. Es muy increíble la historia de la casa, ¿no? Que es una mansión espectacular, bueno, con materiales traídos de afuera. Y está en un lugar recontra, re alejado de toda la ciudad, de todo. Y ahí es cuando uno se empieza a preguntar si hoy en día sería difícil construir este castillo por la lejanía del lugar. Imagínense en 1900. En el 1900, ¿no? Cuando estaba todo mucho más complicado, ¿no? Ahora, bueno, con la tecnología, los avances, por ahí se construye al toque. Pero estamos hablando del 1900 y es increíble que, bueno, esta construcción la hayan hecho y que la hayan abandonado, sin que nadie haya vivido alguna vez. El imponente castillo fue heredado por la hija María Eugenia Díaz Vélez, que por el dolor del fallecimiento de su padre y lo que representaba el castillo para ella, no quiso volver a habitarlo, dejándolo prácticamente abandonado. Bueno, acá se nota que había como una escalera. Lo que conté de abajo era como una especie de escalera caracol que iba subiendo. Estamos viendo que es un lugar bastante concurrido. La gente viene a pasar el día. Está prohibido prender fuego. Miren lo que es esto. Está prohibido prender fuego, está prohibido hacer carpa, pero podés venir a pasar el día. Así que es un lugar lindo. Si por favor vienen a visitar este lugar, traten de no modificarlo, de no romper nada. Llevarse, bueno, creo que no hay nada para llevar, pero sí, para romper. Hay gente que le encanta venir a estos lugares y grafitearlos todo, pintarlos. Y la verdad que es lamentable, es lamentable porque hay gente que está cuidando el lugar y hay gente que otra que se encarga de romperlos, bueno, ya saben todo. Así que miren lo que es el castillo, me encanta esta parte que es como si fuera una torre. Y yo cuando vi alguna vez alguna foto pensé que había una escalera por ahí, pero bueno, no, no hay. Así que vamos a seguir explorando, estoy re contento. Bueno, acá ya entramos como a otro sector de la casa. Seguimos, vamos por acá. Quiero tratar de recorrerlo todo. Miren este baño, un baño con ducha, todo. Te terminás de bañar y salís acá al balcón. Es tremendo. Miren la vista que hay, ¿no? Es impresionante. Miren los peligros también. Hay muchos peligros, así que si vienen, traten de no matarse. Miren acá, muebles. Hay mucha caca de murciélago. Acá hay otro baño. Parece como que hay más baño que habitaciones. Bueno, seguimos con esta exploración. Por acá recién pasamos hoy. Y miren lo que es eso. Bueno, ahí ya Jorge encontró la escalera. Qué grande, boludo.
Qué grande este lugar. Esto es una exploración que hace mucho, mucho tiempo que tenía muchas ganas de hacerla. Y bueno, se está cumpliendo el sueño, se está cumpliendo. Miren lo que es esto. Wow, esta parte me encanta. Me encanta. Imagínate acá, ¿no? Esto en su esplendor acá, tú te venís, te tomás unos matecitos acá. Pero bueno, parece como que nadie la disfrutó en ningún momento a la casa, como casa en sí. Wow. Podemos ver que hay como un parque ahí. Porque la gente puede venir a este lugar, no es que está prohibido o como muchos otros lugares que se trata de mantener la ubicación del lugar. Este como que es un lugar que está como permitido, viste, venir a visitarlo. Siempre y cuando, lo que dije, traten de no romper nada, de cuidar, porque es patrimonio y parte de la historia, que también está bueno que se mantenga vivo y no que... Bueno, acá hay otra escalera, que esta era una de las que estaba enrejada, me parece. Está media hecha a bolsa. Pero bueno, si nosotros la tenemos que subir, la subimos, pero no es recomendable. Así que vamos a... Muchos baños, otro baño más. Wow. Wow, qué lugar majestuoso. Miren lo que es esta vista. Miren lo que es esta vista. Tremenda. Wow. Es decir, ahora tengo que buscar la otra escalera para poder subir a la parte de arriba, ya como acá el segundo piso lo hemos explorado, así que bueno, voy a buscar la otra escalera, así seguimos, ¿vale? Hay una cosa que les quiero mostrar acá, es este como gancho, no sé qué sería, como están en las carnicerías, algo así, pareciera como que era para colgar algo y bueno, lo pasás de acá y lo traes al costado, muy bueno, zarpado. Y bueno, y ya encontré la escalera, hay que ir para allá, así que vamos para allá. Acá encontramos la escalera que nos hace subir, creo que es el último piso. Está bastante bien la escalera. No está mal. Suena, cruje, pero está. Uy, mirá. Mirá lo que es esto. No, la vista que hay desde acá. Es tremendo. Wow. La escalera. Esto que era como una especie de mirador, ¿qué era? Wow. No, otro bañito. Como un baño. Y miren esto. Wow. Wow, qué lindo lugar, Luz. Qué lindo lugar. No puedo creer. Qué Nando y el castillo mágico. ¿Y esto qué carajo? Es 2015. Bueno, acá tenemos el tanque de agua. Wow, qué loco. Qué vista. Podemos ver el castillo perfectamente. Vamos a continuar porque estos son de esos lugares. Miren esta habitación, miren lo que es. Son de esos lugares que no te querés ir más. Son esos lugares que tardás horas y horas en explorarlos. Y quiero ver todos los recovecos que hay, quiero ver todos los lugarcitos que hay. ¿Ven esas ventanitas que están ahí arriba? Serían esas que están ahí.
Seguramente que antes había como un entrepiso, no, no creo. Había un cielo raso de machimbre. Bueno, sigamos, que acá había otra habitación más. Esto es lo que me fascina, miren esto. Miren este caminito acá. Está acá. ¿Y vos de acá ves todo? No, es tremendo. Es genial. Es genial la vista. Me vuelve loco. En 1958, a causa de una reforma agraria impulsada por el gobernador provincial Óscar Allende, que consistía en colonizar con pequeños propietarios rurales la estancia San Francisco con su castillo, fue expropiada por el Estado provincial. El fino mobiliario fue mayormente subastado. Acá es como que se va desgastando la pared, no sé si por el agua, la lluvia. El gobierno no tomó una determinación rápida de qué hacer con tan inmensa propiedad, por lo que el castillo empezó a sufrir el deterioro del paso del tiempo y la falta de mantenimiento, sumado a los saqueos y los robos. Prácticamente está vacío. Me encantaría encontrar un lugar así gigante como este, pero bueno, en su plenitud máxima. Wow. ¿Y acá? Ah, mira. En 1965, durante la gobernación de Anselmo Marini, la propiedad fue transferida al Consejo Provincial de Menores, con la intención de convertirlo en un hogar-granja, aunque acabó siendo un reformatorio que alojaban jóvenes con problemas de conducta. Pero es un lugar mágico, la verdad. Todo transcurría normalmente hasta la mañana de 1974, en donde ocurre la gran segunda tragedia. El administrador del reformatorio, Eduardo Burg, se encontraba en sus tareas diarias, cuando uno de los internos más conflictivos, pero más querido por Eduardo, lo intercepta y lo mata, de 7 tiros, con un arma que no se sabe de dónde la consiguió. Podemos entrar por allá. Ay no, miren lo que hay allá, qué bueno. Miren lo que hay, hay un... Wow, este salón, increíble. Miren esto, porque lo vi de lejos y son estas manitos ahí, como de pintura. Wow, qué loco, ¿no? Vamos todavía. Wow. Qué loco, ¿no? Se transmiten muchas cosas. Bueno, he escuchado también, que para mí es una mentira total, que hay fantasmas en este castillo, y la verdad que... Bueno, nosotros de día capaz que no captamos nada. El tema es venir de noche y ver qué onda, ¿no? Pero yo a mí nunca vi nada. Yo, miren que recorrí cientos de lugares, recorrí castillos, recorrí mansiones, hospitales, clínicas, lugares donde hubo masacre, como el regimiento de la Tablada. He recorrido muchos lugares y nunca me pasó algo concreto que diga, sí, hay fantasmas, la verdad. Nunca. Que me diga, sí, acá hay algo raro. Miren lo que es esto. Oh, no, no. Miren lo que es este mirador, ¿no? A causa de esta triste tragedia, todos los menores tuvieron que ser reubicados en diferentes hogares. El castillo quedó abandonado una vez más y hasta el día de hoy. No, boludo. Miren lo que es esto. ¡Wow! Qué privilegio, ¿no? Vivir acá, en este lugar. Esto es como de chapa. Eso es lo que permite que no se pudra el techo para cuando llueve, pero no sé, debe ser que alguien vino y se encargó de también de sacarlos. No, no se cuide. Uy, mire. Siempre que van a lugares abandonados y encuentran los pisos así, traten de siempre caminar por la línea de los clavos, porque por ahí pasás para abajo y bueno, la idea es que no te mates. Y miren este balconcito, ¿no? Qué lindo balconcito. Y bueno, estos videos, así como lo ven, está bueno porque yo lo hago para que se trate de transmitir un poquito lo que es el cuidado del patrimonio, el cuidado de los lugares, que si bien están abandonados, porque bueno, los dueños originales o sea quien sea, los dejaron abandonados, pero bueno, nosotros tenemos que también ser un poco inteligentes y tratar de respetar estos lugares, de cuidarlos.
Porque miren lo que es una belleza y es una lástima que esté así en este estado tan deplorable. Y se escuchan un poco de trueno, parece que está por llover, no me imagino este lugar con la lluvia. Bueno, ahí está Jorge. Y amigos, espectacular. Oh. Y bueno, es hermoso, es hermoso. Yo voy a ver, ahora voy a dar toda una vueltita, voy a ver si puedo sacar un par de fotos. Y nada, quedé enamorado de este lugar. Es uno de los mejores que he explorado, así que es recomendable venir. Pero bueno, traten de no hacer las locuras que hacemos nosotros. Así que tengan cuidado, mucho cuidado con lo que hacen. ¿Qué onda? Y bueno, llegamos acá, mirá dónde estamos, como una especie de molino. Y bueno, y yo ya quiero subir. Hay lluvia, está lloviendo con todo y encima hay trueno. Se me está mojando la cámara, todo. Supuestamente es para el agua la cámara. Miren los escalones. Wow. Miren lo que es esto. Y está lloviendo con todo, está lloviendo mucho. Esperemos que no me caiga un rayo, ¿no? ¿La atrapaste? Sí. Vamos a subir, me agarro con las dos manos. Miren lo que es esto. Hay unos truenos. Mal. Y está lloviendo con todo. Bastante. Bueno, miren lo que es esto. No se ve el castillo desde acá. Pero bueno. Wow, qué bueno que la estructura. Uy, no. Acabo de ver un rayo ahí. ¡Ay, no! Voy a subir y voy a bajar rápido porque ya veo que me llega a caer un rayo acá, me muero mal. Dios. Wow. No. Es increíble la verdad. No, y miren lo que es la vista esta. Está lloviendo, ahí paró un poco, está saliendo el sol a cada rato. Ahí vemos, desde acá de arriba descubrimos ahí una edificación que dice La Matera. Pero miren lo que es este paisaje. Bueno, el castillo estaría en aquella dirección, pero no se ve nada. Y bueno, y acá hay como una puerta, ese seguramente era el tanque de agua. Uy, mirá que loco. No, está hermoso este lugar. Y bueno, yo creo que hasta acá va a llegar este video. Estoy todo mojado, transpirado, hace un re calor. Pero bueno, llegamos a este lugar. Este es el castillo de Gaña o el castillo de San Francisco. Excelente. Gracias por la compañía, amigo. No, por favor. La verdad, siempre. Un éxito. Contá y bueno. Conmigo. Hasta acá llegó este video, espero que le guste, la historia increíble, así que bueno, mirá, allá hay un árbol que está partido a la mitad, ese que le agarraba caído un rayo, sí. Yo cuando estaba subiendo, estaban sonando a full y dije, acá o me caigo o me mato un rayo, pero bueno, nada, joya, ninguna de las dos. Sobreviviste. Bueno, hasta acá llegó el video, gente, chau. Chau, gente. Saludos a Jorge, ahí fotógrafo, y bueno, y así nos vamos, bless.